Buenas tardes, de nuevo. Bueno, pues continuamos con la programación del Congreso. Y empezamos ya con la mesa 2, donde vamos a poder ya ver, escuchar las aportaciones de varios profesores realizando ya una aplicación práctica de esta metodología que estamos esta tarde aquí analizando y que también nos han expuesto los anteriores ponentes. En primer lugar, va a participar la profesora Beatriz Hermida Bellot, es profesora de Derecho Civil y además es vicedecana del grado en Derecho en el campus de Valencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y lo hará con una ponencia que lleva por título Legal Design centrado en la persona, una técnica para que el ejercicio de la capacidad para testar sea un derecho accesible a las personas con discapacidad. Un tema muy interesante y le doy ya la palabra a mi querida compañera, la profesora Beatriz Hermida. Cuando quieras, Beatriz. Muchas gracias Lola. En primer lugar, bueno, pues agradecer a la Universidad CEU Cardenal Herrera que nos haya permitido celebrar este congreso y también a Álvaro Antón por ofrecerme la posibilidad de coordinar junto con Lola este proyecto. Y bueno, sin más, voy a compartir pantalla y comienzo con la exposición. A ver si puedo darle a pantalla completa. Ahora. Perfecto, Beatriz, se ve perfectamente. Muy bien, gracias. Pues, a ver, un poco a modo de introducción o contextualización, la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, que fue ratificada por el Estado español en el año 2007, declara en su artículo 12 la igualdad de trato que deben de tener las personas con discapacidad, tanto en el reconocimiento de su capacidad jurídica como en el ejercicio de esta capacidad jurídica. Esta norma o esta convención se adecúa a nuestro derecho a través de la Ley 8/2021 para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que modifica determinadas normas del Código Civil relativas al ejercicio de la capacidad jurídica, suprimiendo como mayor novedad la institución de la incapacitación. Como consecuencia de estas normas, en la actualidad se reconoce y se presume que todas las personas tienen plena capacidad de obrar. Así, en materia de capacidad testamentaria o capacidad para otorgar testamento, el artículo 663 del Código Civil exige que la persona con discapacidad pueda conformar y expresar su voluntad para poder testar. Ante esta situación, bueno, pues se puede dar el problema de que una persona que tenga una discapacidad intelectual otorgue testamento y este testamento pueda ser impugnable porque realmente no haya podido conformar su voluntad adecuadamente. Esto conlleva una posible falta de seguridad jurídica, no solo para la persona con discapacidad que otorga testamento, sino incluso para el notario que tiene que valorar o calificar esa capacidad de la persona que otorga testamento. Entonces, ante esta situación se hace necesario hacer accesible el derecho el derecho de sucesiones a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual, para que puedan conformar esta voluntad con las debidas garantías, evitando que su testamento sea impugnable. Esta accesibilidad del derecho a las personas con discapacidad puede realizarse a través de la metodología de la que estamos hoy hablando, la metodología Legal Design Thinking. Esta metodología, bueno, ya la han explicado muy bien Laura y Sara, empleada para aplicar la técnica Design Thinking al sector jurídico,
Surge en 2013 en la Stanford Law School y el Stanford Institute of Design y pretende la comprensibilidad de los contratos y otros textos legales mediante la simplificación del lenguaje y la mejora de la estructura del texto, poniendo, como ya se ha expuesto, a la persona en el centro. Las fases tampoco voy a profundizar en ellas porque ya han sido expuestas con mucha claridad, pero bueno, un poco apuntar que existirían las siguientes fases, aunque, como hemos dicho, no se imponen en esta metodología reglas claras, sino más bien principios o recomendaciones. Entonces, como esto luego lo aplicamos con alumnos en clase, sí que aplicamos las fases de descubrir, que consistió en detectar el problema del usuario, en este caso persona con discapacidad, que tiene que comprender el derecho de sucesiones para poder hacer testamento y que este testamento sea válido. La fase de definir, en la que se incide en esa empatía que hay que tener con el usuario para poder comprender y definir mejor su situación. La fase de ideación, en la que se generan el máximo de ideas posibles para dar solución al problema. La fase de prototipado, en la que se transforman las ideas en acciones concretas frente al problema. Y la fase de testeo, que es en la que se prueban las diferentes fórmulas que puedan haber surgido en el proceso de design thinking. Para aplicar esta metodología se convocó a 15 alumnos de la asignatura de Derecho de Sucesiones. Los alumnos fueron divididos en tres grupos de 5 personas cada uno y con la facilitación de una persona experta en Legal Design Thinking, conocida por todos, porque fue en concreto Laura Fisker, nos acompañó en este sprint de Design Thinking, y estos alumnos fueron desarrollando cada una de las fases expuestas hasta llegar cada grupo a una conclusión totalmente distinta que ahora expondremos. En la diapositiva se pueden ver las instrucciones que se les dieron a los alumnos al comienzo de la sesión. No se debe de juzgar en este proceso las opiniones de los demás, ni siquiera las tuyas propias. No existe, partir de que no existe una respuesta equivocada, en la necesidad de confiar en el proceso, en que se debe de mantener el foco y mantener una sola conversación. Es importante escuchar las ideas de los demás para llegar a esa gran idea final. La necesidad de no atender a otros asuntos mientras se está realizando esta dinámica. Es importante, como decía, mantener el foco en esta sesión. En la necesidad de ser generoso con las opiniones de los demás y sincero con las propias, en tratar de ser innovador, y sobre todo Laura pues nos invitó a todos a pasarlo bien durante la sesión, porque esto fomenta también la creatividad. A los alumnos se les planteó el siguiente reto: cómo hacer más accesible y comprensible el derecho de sucesiones a las personas con discapacidad intelectual para que puedan ejercitar su derecho a testar. Comenzamos a aplicar las primeras fases del proceso. En primer lugar, en la fase de descubrir, el objetivo era descubrir el conjunto de datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema y sus usuarios para extraer información de valor y así entender mejor el reto. Con este fin, se pidió a los alumnos la elaboración de un mapa de actores implicados en el problema, la elaboración de una encuesta para obtener información cuantitativa sobre las personas con discapacidad, la elaboración de un cuestionario a modo de entrevista con preguntas abiertas dirigidas a este colectivo y la recopilación de todos los datos objetivos posibles acerca de las personas con discapacidad intelectual para poderlos comprender mejor. En la fase de definición, lo que se pretende es seguir insistiendo en esta fase de empatizar con el usuario, en este caso, como decimos, persona con discapacidad, para entender su experiencia como usuario del derecho de sucesiones, sus sentimientos, sus sensaciones, qué pasa cuando trata una persona con estas características de otorgar testamento, cómo se siente. Para ello, los alumnos tuvieron que imaginar distintas situaciones de su vida personal y laboral. Realizaron además un mapa de empatía, imaginando qué siente esta persona, qué ve, qué dice, qué hace, qué oye. Y finalmente se les pidió que redefinieran esta pregunta inicial para centrar más, si cabe, este problema que tenían.
Después pasamos a la fase de ideación. El objetivo de esta fase es generar el mayor número de ideas para poder crear una solución pertinente, novedosa y original, y para ello se utilizaron distintas técnicas de brainstorming. Por último, se llegó a la fase de prototipado. Tras consensuar una idea principal que pudiera ayudar a solucionar el problema planteado, en esta fase el objetivo es transformar las ideas en acciones para poderlas concretar y visualizar. Los alumnos llegaron a tres prototipos distintos. Estos son prototipos, como explicaba Laura, de baja fidelidad. El prototipo este, entre comillas, cutre, para poder empezar. Entonces, el primer prototipo al que se llegó lo titularon los alumnos, el primer equipo lo tituló piezas de Lego, y entendieron que para que una persona con discapacidad intelectual comprendiera lo que es una herencia, cómo funciona, de qué partes consta, qué es la legítima y cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el derecho de sucesiones, podría resultar muy útil que se le explicase a esta persona con discapacidad intelectual mediante figuras de Lego, utilizando figuras de Lego. Por ejemplo, juntando ladrillos para explicar los tercios en los que se divide la herencia, representando con ladrillos sus bienes, haciendo personitas para que entendiera quiénes les iban a suceder y así. De esta manera se pretende que la persona con discapacidad intelectual sea capaz de entender y comprender lo que hace y así lo demuestre ante el notario para que el notario pueda entender que efectivamente tiene bien conformada su voluntad y así su testamento no sea impugnable. Serán los abogados, asesores de estas personas, las que dispondrán en sus despachos de piezas de Lego que harán más accesible el derecho de sucesiones a las personas con discapacidad. Otro grupo llegó al prototipo que titularon Talleres Formativos para Notarios. Se plantea por este equipo dar formación a los notarios, que al final son los que tienen que garantizar que la persona con discapacidad comprenda el derecho de sucesiones. Y estos talleres estarían financiados por el Colegio Notarial, según el diseño que hicieron, y se impartirían por facultativos, educadores y demás colectivos de ayuda a personas con discapacidad para capacitar a los notarios y otorgarles habilidades que les permitan comprender mejor, relacionarse mejor y conectar mejor con personas con discapacidad. Esto les ayudaría a valorar mejor la capacidad del testador y asegurarse de que testan con todas las garantías para que el testamento no sea impugnable. Y un tercer equipo llegó al prototipo vídeos formativos. Lo que este equipo plantea consiste en la elaboración de vídeos explicativos de todo el proceso de otorgamiento del testamento para personas con discapacidad, utilizando un lenguaje comprensible, diapositivas visuales, infografías y otros recursos que acerquen el derecho a estas personas. Estos vídeos se distribuirían entre organizaciones de apoyo a personas con discapacidad para que los pudieran difundir entre ellos y así hacer más accesible el derecho de sucesiones a este tipo de personas. Lamentablemente, y por razones de tiempo, no se pudo llegar a la fase de testeo. Estábamos a final de curso y ya no daba tiempo. Entonces, esta fase, bueno, como sabemos, consiste en poner a prueba todo lo creado en la fase anterior y obtener feedback de las personas implicadas para ver si el prototipo es adecuado y se puede implementar o incluso para descartar ideas que finalmente no resuelvan el problema. Tras la utilización de esta metodología, se comprueba que es una metodología que permite al alumno trabajar competencias como las que podemos ver aquí, pues sobre todo el trabajo en equipo, el liderazgo, conocimientos técnicos de la materia en cuestión, nuevas metodologías, valores sociales y la creatividad. Así, esta metodología permite a los alumnos adquirir conocimientos jurídicos de manera ágil y sencilla, empleando la creatividad, la automotivación y el trabajo en equipo. Concluimos que ser un buen jurista no está reñido con la innovación y la creatividad. Parece que tenemos ahí una lacra a los juristas con que no somos innovadores y no somos creativos. Bueno, pues aquí tenemos otro punto de vista. Los alumnos además serán capaces al final del proceso de interpretar mejor las normas relacionadas con la cuestión porque las han trabajado para poder llegar a estos prototipos y también a exponerlas con claridad tras el análisis realizado para llevar a cabo el proceso de design thinking. Además, el trabajo y esto me parece muy importante, el trabajo implica una apuesta por la formación en valores, el tener que empatizar con una persona que tiene un problema, con una persona vulnerable, conlleva una formación en valores y bueno, esto es de destacar.
Por otro lado, cabe apuntar que la sesión se realizó de manera conjunta y simultánea por tres profesores del grado en Derecho y se involucró a alumnos de segundo y tercer grado. Esto hizo que, aunque los alumnos que desarrollaran el proceso del proyecto de Derecho de Sucesiones estuvieran trabajando solamente en su proyecto, sin embargo, trabajaban sincronamente con otros 70 alumnos prácticamente. Esto dificultó en ocasiones la dinámica del proceso y, por lo tanto, de esta experiencia podemos concluir que lo ideal en este tipo de procesos es actuar con grupos pequeños de trabajo, lo que facilita esa concentración y esa focalización de la que hablábamos al principio. A continuación, bueno, estas son las referencias bibliográficas que he utilizado. Y bueno, aquí podéis ver algunas fotos que se hicieron ese día de cómo trabajaron los alumnos. Y hasta aquí mi exposición. No hay turno de preguntas, pero bueno, por el chat quedo a vuestra disposición por si alguien quisiera hacer preguntar alguna duda o hacer algún comentario. Muchísimas gracias. Beatriz, decía en la presentación que era un tema muy interesante y no me equivocaba, al contrario, no solamente porque yo también sea de Derecho Civil, sino porque creo que efectivamente con la nueva ley 8/2021 pues ha producido una modificación muy importante en esta materia de las personas con discapacidad y sin duda esta materia de hereditaria, ¿no? De la posibilidad de realizar testamento lo es y efectivamente esta metodología es yo creo que casi imprescindible para acercar y dar a entender pues una materia tan compleja para cualquier persona que es el ámbito del derecho hereditario, ¿no? Y por tanto el poder pues eso, poner a disposición de estas personas con discapacidad y también del ámbito de los notarios, claro, que no se nos olvide, porque son ellos los que tienen que atender a estas personas con discapacidad y hacerles entendible lo que es muy difícil, que es a veces, ¿no?, el lenguaje jurídico, ¿no? Así que enhorabuena por el proyecto, me ha parecido muy interesante y con ganas hay un poco de testear, ¿no? O sea, de que pudierais ponerlo en práctica y ver realmente que seguro que sí, que los resultados van a ser muy positivos, seguro. Muy bien.